Saludos cordiales, seguidores de mi canal Greco Romano Historia y Total War. Bienvenidos. Estamos una vez más en el Age of Bronze. Vamos a probar. Esto es una prueba, ¿vale? Esto no quiere decir que es capítulo 1, aunque yo le puse capítulo 1, aviso. No voy a abrir otro frente, otra campaña ahora mismo. No estamos en momento para abrir más campañas. Pero bueno, vale decir que lo que vamos a hacer aquí lo voy a tratar de hacer bien para guardar el episodio, o sea, guardar la partida, quiero decir. Y si en un futuro retornamos a los hititas, bueno, ya tenemos un capítulo 1 hecho, ¿no? Esa es más que nada la idea. Así que vamos a tomarlo como que fuera la introducción, pero en realidad lo que estamos haciendo es probar una facción, ¿vale? Probar una facción y así también testeamos un poco este mod que, bueno, que está bastante reciente. Bienvenido Santiago Arias, RS Agricultor. Vamos a comenzar en breve. Estoy compartiendo el enlace, como ustedes saben, a veces YouTube no avisa, ¿no? Y entonces uno tiene que recurrir aquí precisamente a enviar a todas partes. Así que bueno, dentro de muy poco estaríamos comenzando. Y bueno, espero que también me digan a ver cómo están ustedes, qué cuentan, qué han hecho. Hoy empecé tarde, hoy empecé súper tarde. La verdad es que tuve complicaciones respecto a lo que estoy haciendo. No sé si ustedes han estado al tanto. Espero que sí. Si no lo están, bueno, aquí se los digo. Básicamente estoy haciendo muchos shorts, ¿no? La idea es que van a haber muchos shorts diarios, básicamente, en este canal. De Total, bueno, sí, de historia, Total War Roma, más que nada, ¿no? Historia de Roma, porque básicamente voy a estar compartiendo cada día, cada emperador romano. Y entonces, claro, mis amigos creadores de contenido, entre ellos Dennis de Forgotten Heroes y José del Trastero de la Historia, me estaban diciendo que es muy importante colocar subtítulos, ¿no? Y entonces yo, coño, subtítulos, ponerlos a mano es una paja. Entonces, bueno, ahí me estuvieron explicando cómo se podía colocar y es una aplicación de teléfono, la cual, bueno, tuve que instalarla, entonces fue una mierda porque quité todo lo que tenía en el teléfono, lo limpié para poder meter eso y, bueno, estuve muchas horas en esa movida. Por suerte, a partir de mañana van a ver los shorts de los emperadores romanos con subtítulos. Así que bueno, vamos avanzando como ven, vamos avanzando y mejorando. Ya luego averiguaré si hay alguna aplicación similar así, como para colocarle los subtítulos también a los videos más grandes, ¿no? Los videos que se hacen en PC directamente y que van a YouTube. Pero bueno, estamos listos, si no me equivoco, para empezar. Johannes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. El problema es, ¿cómo coño se dice rey hitita? Sí, esa es una gran pregunta. Una gran pregunta a la cual no tengo respuesta, la verdad. Veamos. Pero bueno, vamos a decirle rey y ya. Yo lo que sé es que en las traducciones que tengo de textos hititas le llaman gran rey, ¿vale? Obviamente eso en hitita tiene que tener un título específico, ¿no? Bueno, podemos preguntarle a San Google. Google de repente sabe. Veamos. Vamos a ir colocando por acá. Quitamos la portada. Vamos a quitar pronto la música también. A ver, speech. José Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Veamos. Tenemos todavía la música de Total War Pharaon. Y por ahí, bueno, atentos, que se vienen cositas, chicos. Se vienen cositas. Yo que ustedes estarían muy, pero que muy atentos a este canal. Estaría entrando prácticamente todos los días. No sé, por ahí por las 10 de la mañana. Mediodía, a ver si salió algo, ¿no? Pero este mes hay que estar muy particularmente atentos, ¿vale? Tienen que estar muy, pero que muy atentos. Vamos a tener primicias. Y yo creo que eso ya es una gran noticia, ¿no? Vamos a tener primicias por aquí. No estoy diciendo nada, pero estoy diciendo todo. Perdonen que sea pitonizo, ¿no? Perdonen que sea misterioso. Pero bueno, en su momento verán por qué me refiero de esta manera, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar en breve. Como dije, tenemos ya el juego puesto. Estoy colocando ahora mismo el speed chat. Vamos a colocarlo por acá a los moderadores y a los sponsors. Y vamos a ver cómo se dice rey en hitita. Rey en hitita se dice Hasu, que significa el que proviene de buena cuna, el más aristocrático de los nobles. Eso dice allí, ¿no? Rey en hitita se dice Hasu, con doble S, ¿no? Interesante, interesante. Hasu. Se dice así. Hasu, ahí está, ¿no? Con H.
Te vienen cositas, así es. Rorito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido también. Quitamos la hermosa música de Total War Faraón. Audio de juego, vale, estaría todo correcto. Cualquier cosa les pido Cositas que, de qué queréis, Rodrigo. porfa, les digo que porfa estén muy, muy Hola, atentos y me Rorrito. avisen cualquier cosa que Jasu. no esté bien. Así es, Hasu. Hasu se dice Raidito. Entonces tenemos aquí a Hasu Telepinu, ¿no? Bien. Veamos. Tenemos el control ahora Jasu mismo. suena algo como Jasut. Hasu. La campaña de los hititas Patusa. del juego está buena. Purushanda. Nesha. Kumamni. Tumna. Shispa. Si, no. Shipashla. Kishpuwa. Salpuwa. La tengo Nerik. pausada, pero la Y sentí más Karkemish. dinámica, Gue Egipto. Bien, aquí tenemos entonces nuestros dos ejércitos. Tenemos a Luwamna, que es este general. La idea aquí Los yo hititas creo. también se llaman Atusa. Salve Jasu Veamos. Hatti. Veamos, veamos. El volumen está un poco fuerte, ¿no? Siento la música un poco a saco. No sé si es idea mía. Bueno, la verdad es que no, no está a saco. No, Mariano Hatti. Bien. País de Hatti. El país de Hatti es una cosa, no se confundan, muchachos. El país de Hatti es donde está Hatusa, básicamente. Este es el país de Hatti. Se llaman el antiguo país de Hatti. Pero el imperio hitita, hitita es un término que no es del todo correcto, ¿vale? Porque es un término que aparece en la Biblia, básicamente. Y tiene algo, tiene su relación también con lenguas acadias y tal, pero no. No saben, bueno, definitivamente no tenemos la definición de cómo llamaban ellos Perdón, a sí ese es mismos a el su nombre de su estado. capital. Así que bueno. Ojo con los troyanos, amigo. Sí, hay que estar muy pendiente de eso. A ver, vamos a hacer una cosa por acá. Vamos a activar el speed solamente para los sponsors. Hay mucho ruido. Perfecto. Vale, seguimos entonces. Bueno, Telepinú, ¿qué les comento, chicos? En primer lugar, nos encontramos en. Bueno, vamos a echar para atrás primero porque esto ya está haciendo una prueba. Y así comenzamos desde el principio, ¿no? Como debe ser. Veamos, vamos aquí a Age of Bronze, buscamos reinos o estados aleatorios, ¿no? Dice aquí eficiencia administrativa, menos 25% de la corrupción para todas las provincias. Y bueno, aquí nos da una descripción de lo que es Anatolia, ¿no? Un lugar bastante montañoso. Nos habla de los reinos luvitas. Los luvitas es básicamente la Qué cultura bien se base, siente no tener a los Luca armando mierdero al suroeste. la cultura, digamos, dominante de la península anatólica, ¿vale? Esos serían los Luca. Perdón, los Luca no, los Luvitas, los Luvitas. Y los Luca y los Arzaguá y todos esos pueblos son de cultura precisamente luvítica. La cultura luvítica tiene lengua jerolífica, ¿vale? Su sistema de escritura era jerolífico. Veremos el auge de Atusa como potencia. Sí, más o menos. Miau. Más o menos, más o menos. Acuérdense de no abusar del puto speak, ¿vale? Y menos cuando estén introduciendo aquí tal tema. Vamos a arrancar en el año 1500, antes de la era común, dificultad normal. Y me preocupa esa música que está sonando. Ja, 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 ja. Ahí está. Vale, entonces seguimos. Tenemos otro detalle por acá. Bueno, una explicación, ¿no? De lo que sería la situación estratégica, ¿no? Los problemas que habrían con Babilonia, el saqueo de Babilonia por parte de los hititas. Esto es algo que me da cierta cosa, ¿saben? Porque El divino Neus está pidiendo algo. sí, me da cosa porque cuando yo tuve para acá al asiriólogo, justamente yo le comentaba eso, ¿no? Le decía que los hititas atacaron Babilonia y él no lo recordó. No sé si es que. No creo que no lo sepa, yo creo que no lo recordó sencillamente. Entonces, bueno, sí, efectivamente los hititas hicieron un ataque hacia el interior de Mesopotamia y saquearon Babilonia. Bien, tenemos por acá disciplina rígida, más 10% a la moral para todas las unidades. Dice todas tierras units, ¿no? Y diplomacia con las facciones menores. Tenemos una bonificación, por tanto no va a ser tan difícil negociar con ellos como si ha sido, por ejemplo, con Egipto. Veamos. Esteban Chirinos, ¿qué tal estás? ¿Cuál será el origen de los hititas? Bueno, muy sencillo. Los hititas son un pueblo indoeuropeo, ¿vale? Es decir, es un pueblo que provenía de la zona del Cáucaso y más allá, en las grandes migraciones.
Y en primer lugar tenemos unas culturas que se desarrollan, después viene el reino del país de Hatti y después del país de Hatti viene el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo, ¿vale? Nosotros nos encontramos aquí en el imperio medio, ¿vale? Este sería el imperio, no, sí, o sea, creo que es como que el imperio medio hitita. Lo que pasa es que para mí los hititas todavía son un poco brumoso y yo el libro que me compré de ellos, que es este de acá, es del imperio nuevo. Entonces no tenemos acá toda la información. Y bueno, palabras más, palabras menos, el imperio hitita era una forma monárquica en el que básicamente había un rey, un gran rey, ¿no? Un gran rey, entre comillas, como el rey de reyes. Y este rey de reyes, o este gran rey, mejor dicho, lo que vimos allí que se decía Hasu, él tenía una serie de nobles. Esas imágenes de carga están muy bellas. Él tenía una serie de nobles y esos nobles lo que hacían era dirigir los otros territorios casi como si fuera feudos, ¿no? Entonces, a ver, no es correcto hablar de un mundo feudal en el Imperio Hitita. No es para nada correcto eso. Pero es un símil, ¿vale? Es una similitud que podríamos, digamos, utilizar para explicar fácilmente lo que vendría a ser esto. Y bueno, definitivamente desconecté el speak porque, bueno, estaba aquí yo en plan hablar de las definiciones, ¿no? De la época y demás. Rocky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Se puede jugar con. Sí, claro, por supuesto, con el mod Age of Bronze. Y bueno, aquí tenemos más información. Otro dato interesante de Telepinu, que es este señor que tenemos aquí, es que él hizo una proclama, ¿vale? Él pasó a la historia más que nada por su proclama. Y en esa proclama decía él que, bueno, básicamente quería evitar las guerras por poder en el territorio hitita, ¿no? Ese era su objetivo. Porque básicamente el imperio hitita, bueno, y todos los imperios hititas tuvieron serios problemas internos. Y entonces era algo prácticamente endémico, ¿no? Y él hizo una proclama para legislar, para organizar esto. Sin embargo, su ascenso al poder no estuvo exento de muertes cruentes, ¿no? Del reino anterior. De hecho, él básicamente es un golpista. Él hizo un golpe de estado, ¿no? Para apoderarse del reino. A él no le tocaba gobernar. Creo que era su hermanastro, su hermano el que gobernaba. Y él lo suplantó. Y bueno, por eso tenemos la proclama de Telepinú. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué hizo importante Telepinú más allá de la proclama? Bueno, llevó a cabo guerras aquí, en esta zona, básicamente. Esta fue el área de influencia hacia donde se dirigió él. Por supuesto que nosotros, evidentemente, como el mapa de Anatolia aquí es pequeño, no es como el mapa de Total War Pharaoh, de los hititas, que va a ser un mapa gigante de Anatolia con un montón de ciudades, todo bien detallado, todo bien hecho. Porque básicamente va a ser un eje central del juego, ¿no? El mundo hitita. Aquí, bueno, obviamente conquistamos esto y ya, toma por culo, se acabó, ¿no? Una sola ciudad y listo. No, nosotros vamos a tratar de llevar a cabo una política más agresiva y vamos a imaginar, o mejor dicho, vamos a llevar a cabo una política tal cual como si estuviéramos en el Reino Nuevo Hitita, ¿vale? El Reino Nuevo Hitita es el que viene luego, donde está precisamente Hattusili, ¿no? Toda esta gente, que son los que se enfrentan a los egipcios, ¿no? Pero de momento tenemos que comprender eso. Eso no lo pierdan de vista. En esta época los hititas eran una potencia regional, ¿vale? Ellos se manejaban aquí, Anatolia. Influenciaban los territorios cercanos, pero no tenían pretensiones más allá. Se dice que Telepinú es el primer rey que establece negociaciones con estados en Siria. El primero que lleva a cabo diplomacia hacia Siria, ¿no? Entonces, como que empezaban ya a interesarse un poco más en el levante sirio-palestino, pero sin demasiada pasión. Bien, vamos a empezar a armar un ejército con bastante proyectil, por cierto. Ya que las otras unidades las veo que son como un poco mierdecillas, ¿no? Tiene una daga, básicamente. Eso no tiene pinta de que sea muy potente. Y veremos qué tal nos llevamos con las otras facciones. Con Arsagua, por ejemplo, sabemos que Telepinú no tenía. Bueno, se resignó a, ¿no?, que este territorio fuera independiente de la Reina Hitita. Bueno, no quieren nada. Casca en el norte. Veamos los Casca. Los Casca quieren un acuerdo comercial, perfecto. Kisuwatna creo que va a ser el enemigo, si no me equivoco. Sí, Kisuwatna va a ser el enemigo. Y Tarjuntasa. Fíjense, esto es algo también bastante interesante, muchachos. Porque en Total War Pharaoh vamos a tener los hititas. Y esos hititas que tendremos aquí, precisamente el conflicto más grande se va a dar hacia Tarjuntasa. No obstante, el conflicto que tenemos aquí es hacia Kisuwatna.
Entonces, para que ustedes vean que estos son dos ejes importantes de la península anatólica en aquella época, hacia donde los hititas tenían ambiciones, ¿no? Vamos a ver qué tal nos llevamos con estos. Pasa que tengo el gato aquí agarrado porque parece que quiere andar por la. Vamos a hacer un acuerdo con estos. No, señor, no va a pasar por el teclado. Qué cabrón, quiere pasar por el teclado. Vamos a cobrarle, a ver. Ahí estamos. No, 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 no. El teclado no es para tocarlo. Tengo el gato aquí mismo, chicos. Vale, vamos a mirar cuánto le puedo cobrar. 2100. Mira, aceptó, qué bueno. Y Kisuganda va a ser nuestro enemigo y probablemente Arzawa también va a ser nuestro enemigo. Creo que por ahí va a ir la cosa. Perfecto, veamos. En cuanto a la construcción, en Hattusa vamos a colocarnos. Mira, tenemos por aquí una torre, ¿no? Que reduce bandidaje. Las barracas son bien para sacar levas y titas. Ojo al sur, puedes crear un buen comercio. Sí, efectivamente, claro, pero es que tengo que también luchar aquí contra una facción. Esa facción la vamos a dominar. Tenemos por aquí Divine Lotger. Ok, más 4 orden público y más 5 a la moral de las unidades reclutadas. Y a ver, me daría la postre. Me consume 3 de alimento y me reduce bandidaje. Bueno, básicamente son torres enfocadas a reducir bandidaje. Y estas son oficinas de reclutamiento, pero parece que no desbloquean unidades algunas, ¿no? Curioso, ¿eh? Curioso, curioso. What Service. Y Spring Channels. Esto es básicamente para irrigación y crecimiento. Y sanidad también. Ok. Talleres de piedra, ¿no? Qué curioso esto. Vale, pero a ver, tenemos menos uno de orden público. Vamos a colocarnos lo que nos dé orden público. Y un foro público. Bueno, no debería ser un foro esto. Eduba. Grind Stores. Esto nos reduce. No, nos produce bandidaje. Y tenemos por acá más orden público, pero consume alimento. Estoy pensando muy bien. Es que son diferentes los edificios a esta facción a los demás. Alguno de estos dará comida, ¿no? No, todos consumen comida. Y esto me daría dinero y orden público. Vamos a colocar esa. Taller de piedra y nos colocamos también algo que me dé sanidad para aumentar el crecimiento. Y vamos a mejorar también la producción agrícola. Ahí, con tierra de cultivo. Y luego de eso tendríamos por aquí más 4 la moral para todas las unidades y activa las barracas de la ciudad. Vamos a investigar esto mientras tanto. Veamos los mercenarios. Quizás tenemos algún mercenario interesante. Mira, mercenarios anatólicos, carros de guerra anatólicos. Podría ser, ¿ah? Son hurritas básicamente esto. Y espadachines. Parece que no son tan descabellados de mantener, ¿no? Cobran 245 y 270. Con tal tener un avance significativo, podemos ir probando. A ver, dice, los hititas y egipcios, entre otras facciones, más solo se puede jugar en este mod del Rome. Sí, de momento solamente ellos dos, pero más adelante se podrá jugar con otros. Vale, avanzamos por aquí. Hacia Nesha. En Hattusa pronto podríamos reclutar algunas otras unidades, aunque solamente me aparecen unidades de mierda. No hay nada muy significativo. Tenemos que mejorar primero las ciudades para poder construir algunas cuantas cosillas. Veamos. Tarjuntasa y Kisuwabna están en guerra. Tarjuntasa y Tizawabna. Básicamente estos dos reinos en el sur. ¿Lo ven? Tarjuntasa sería este y Kisuwabna es el que vamos a atacar nosotros. O sea, eso nos conviene porque el enemigo se está desgastando. Se están debilitando y nos va a permitir eso entonces quizás tomar su territorio más fácil. Veamos. Y entramos en territorio de Kisuwabna. Pasamos turno. A ver, ¿qué otra cosa dicen por acá? El mundo está acabado, de verdad tiene errores. Sí, tiene algunos errores. Arzawa me hace la guerra. Bueno, tenemos que apurarnos aquí. Podríamos hacer algo interesante, como por ejemplo una alianza con Tumna. Bueno, con Tarjuntasa, perdón. Los nombres son un lío, ¿eh? Veamos. Alianza militar. Y me uno a la guerra contra Kisuwabna. No quieren.
No quieren, no quieren. Pero una alianza defensiva si quisieran. Militar, acceso militar. Claro, porque ellos quieren pasar por mi territorio para llegar hacia el territorio de ellos. No, pero bueno, vamos a arriesgarnos a que nos ataquen los de Arzawa. Y atacaremos nosotros entonces a la ciudad del sur. Vamos a por ellos. Porque yo tengo ganas ya de ver las unidades hititas. Vamos. Santiago Arias, ¿qué tal? ¿Qué hay en Italia en esta era? Hay culturas. Cuando se hablan de culturas en términos históricos, chicos, nos referimos a sociedades primitivas, ¿vale? Que tienen aldeas, que no tienen ciudades, que están recién comenzando a asentarse. Esas son las culturas. Habrán algunas también nómadas, transhumantes. O sea, en esta época ustedes tienen que olvidarse un poco de Italia, un poco de el resto de Europa. A ver, ¿qué otra cosa dicen por aquí? La paciencia es una virtud que no todos tienen. Yo paciencia no tengo tampoco. Ni hace 2 años ni ahora. Me falta mucha paciencia. Bien, vamos entonces. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema de tiempo cronológico, ¿no? De anacronismo, mejor dicho. Porque nos encontramos con edificios de tipo persa. Y bueno, vamos a... Estamos en la edad del bronce. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Recuerden que este mod en ningún caso y bajo ninguna circunstancia reemplaza a Total War Faraón, ¿vale? Que hay por ahí algún huevoncillo que dice eso, no. De ninguna manera. Y una razón o una forma de entender aquello es precisamente viendo el tema de los... De las ciudades, ¿no? O sea, por ejemplo, esta ciudad persa aquí, ¿qué pinta, no? Nada, ¿no? Para tener ciudades hititas, ciudades anatólicas, tenemos que sí o sí tener Total War Faraón, que bueno, que va a salir en octubre. Vamos a colocarnos por acá. Y estas unidades, a ver si las podría esconder, sería interesante esconderlas. O colocarlas por otro lado, por lo menos. ¿Cómo era el carro de guerra hitita? Hitita con hacha. Acuérdate que el hacha es muda, no es invisible. Aquí tenemos un carro hitita muy bien hecho, por cierto. Aunque yo diría que eso es un poco más grande, porque el carro hitita por lo general llevaba 3 sujetos arriba. Bien, vamos a comenzar. Vamos con los sonderos primero. Y que puedan replegarse. Veamos. Italia todavía no era lo que conoceríamos en la fundación de Roma. Así es. Nosotros estamos básicamente unos 500 por lo mínimo. Y ya por una medida mucho más grande, unos 700 años antes de la fundación de Roma. Vamos con los carros. Serían carros hurritas. Me gusta bastante el diseño y demás. De hecho, eso sí es una cosa que les voy a comentar. El diseño de los carros de Total War Age of Bronze, de este mod, son más fieles históricamente que los del faraón, ¿vale? Ese sería el único detalle que tiene el faraón en temas históricos. Un detalle francamente pequeño. Bien, vamos a meternos ahí contra el enemigo. Y vamos a acercarnos por acá para ir disparando. Es un detalle muy muy pequeño. Casi insignificante. Vale, avanzamos. De hecho no debería avanzar tanto, sino que debería mantenerme por aquí un poco al margen. Ya que los carros son los que van a ir marcando la diferencia por acá. Vamos entrando y acribillando con proyectiles. Hay una unidad de espadachines que nos está frenando un poco. Pero bueno, ya va a llegar la infantería. En todo caso, esa es su función. Y también recuerden que esta unidad es mercenaria, así que tampoco hay que preocuparse tanto. Demasiado humo ahí, ¿no? Vamos, vamos. A ver si podemos pasar, porque si no, esto va a lanzar jabalina y nos va a bajar algún carro. Lo más avanzado en Italia es los Cherden. Claro, pero los Cherden no dejan de ser una cultura. O sea, una cultura es un estadio previo a civilización, ¿se entiende? Una cultura es un estadio previo a una civilización. La civilización requiere más elementos. Estamos hablando de pueblos protohistóricos.
O sea, por ejemplo, en Egipto, los egipcios, los hititas, los... En Oriente, quiero decir, ¿no? Los asirios, los babilonios tienen tradición escrita. Ya son civilización. Pero hay muchos pueblos que son anágrafos, que no tienen tradiciones de escritura. Media vuelta ahí con los otros carros. No se atacan por acá. Había que replegarse. Nos piden a los arqueros. Llevan las jabalinas. Vamos a darle un poquito más de gama a esto. Así. Ahí va. Vamos a ir combatiendo. Que vengan los carros, no, que los carros sigan combatiendo por allá. Si están persiguiendo a las tropas de proyectiles. Así que bien. Piense que los carros aquí, hititas y hurritas, carros anatólicos, han servido un poco más como de choque, ¿no? A diferencia de los carros egipcios. Tú con los carros egipcios no puedes hacer esto. A menos que los tengas mejorado a oro y que las unidades que estén del enemigo sean muy ligeras. Vamos. Perseguimos ahí. Vamos a su retaguardia. Recuerden que la tecla K es la que quita la interfaz. Bueno, por cierto, una cosa que les estaba comentando, se las vuelvo a comentar. Esto no es que yo esté comenzando una campaña nueva. Esto que yo estoy probando la facción de los hititas en este mod. Pero voy a tratar de hacer las cosas bien para que precisamente si el día de mañana queremos hacer campañita, esto ya esté listo, ¿vale? Que tengamos la introducción. Yo podría haber hecho campaña hoy con Egipto, Ptolemaico, el Rome 2, campaña, gran campaña. Pude haber hecho otras cosas, pero quise traer esto porque yo sé que hay mucha gente en el canal que le gustan los hititas, que les intriga, ¿no? Porque es una cultura de la que no se habla tanto, a diferencia de egipcios y demás. Y tenía muchas ganas también yo de traerlo. Porque los hititas son interesantes, tienen una arquitectura monumental, tienen una religión que absorbió todas las religiones vecinas, la religión hurrita, la religión babilonia, cananea. Es una cultura muy potente, chicos, muy muy potente. Competía de tú a tú con Egipto. No tanto ahora, ojo. El imperio egipcio de esta época es el imperio nuevo. Y es mucho más potente que el imperio medio hitita. Pero culturalmente estaban muy avanzados. Vamos. Veamos. Vamos a perseguir al enemigo. Ya tenemos la ciudad tomada. Y ha sido el fin de ellos. Dice, esta batalla es buena. Los hititas ganan por goleada de cualquier bárbaro de una. Sí, bueno, en este contexto, estamos en la edad del bronce, chicos. El concepto de bárbaro no funciona, ¿vale? No hay concepto de barbarie para hititas o para egipcios. Los egipcios, por ejemplo, hablaban de trogloditas. Tenían un término similar a troglodita para referirse a los habitantes de la zona sur de Nubia y demás. Los llamaban trogloditas. Que básicamente quería decir que era gente primitiva. Pero no hay un concepto de barbarie como tal. Porque no hay griego ni siquiera. En este momento, los griegos hablarían una lengua que no se parece en nada al griego actual y que se escribía en el sistema lineal B. Entonces, bueno, ni el actual griego ni el griego antiguo. Tiene similitudes, sí, pero muy pequeñas. Por ejemplo, la palabra griega anax en micénico sería guanax, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que hay diferencia. Bien, veamos. Subyugar. No, vamos a tomar el lugar. Ahí está. Facción destruida, Kisuwabna. Y tendríamos ya entonces un primer contacto con estos lados. Alab y Carquemish pertenecen a otra facción distinta. ¿Qué facción es esta? Mitanni. Fíjate, está el reino de Mitanni por aquí. El imperio Mitanni, ojo, no es un reino cualquiera, es un imperio. Bueno, Gato decidió ahora sentarse aquí en el escritorio. Voy a moverme un poquito. Vale, veamos. Ugarit. Con Ugarit podríamos comerciar, quizás.
Tenemos un pacto de no agresión, por lo que veo. Vamos a hacer algo histórico, porque esto pasó. Recuerden, Telepinu fue el primer rey hitita que entabló relaciones internacionales de este tipo. Ahí, perfecto. Comerciando con Nugarit, la frontera sur está pacificada. Próximo objetivo, Arzawa. Tenemos que ir hacia el norte. Pero como sabemos que el enemigo podría aparecer por aquí, vamos a tomar la ofensiva. Y eso lo haremos con mercenarios, aprovechando que tenemos dinero. Reclutamos un montón de mercenarios. Carros anatólicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Veo poca diferencia. Veo muy poca diferencia. Bueno, son dos tipos de carros. Nos gastamos todo el dinero aquí porque haremos una ofensiva hacia Sipasla. Antes de que el enemigo venga a atacarnos en nuestro territorio. Aunque podría colocar los impuestos a tope, no, no marca la diferencia. Veamos. Coloquemos el ídolo. Y vamos a investigar Banswar. Más una experiencia, rango de las unidades reclutadas. Todas las provincias, menos 5 puntos de reclutamiento. Y nos desbloquea a que la gente... puede ser, ¿ah? ¿Eh? Y esto de aquí sería código de Nesilim. Esto viene del imperio antiguo, hitita. Básicamente las leyes. Hay influencia amurábica también aquí, ¿no? Es porque básicamente los códigos de leyes de Oriente todos tuvieron evidencia, todos tuvieron influencia desde Anatolia. Perdón, desde Mesopotamia hacia Anatolia. Y el levante sirio-palestino. Código Nesilim, menos 2 bandidaje y más 1 al orden público. Y nos da de dignatarios. Perfecto. Y Tubna es una ciudad que también deberíamos tomar, de hecho. No debería fiarme de esta gente. Aunque estamos comerciando, ojo. Bueno, pasemos turno. A ver, Telepinu tiene habilidades. Vamos a colocarle a este hombre comandante. Y vamos a cambiar el nombre del ejército. Vamos a ponerle Hijos de la Diosa del Sol. Ah, no cabe. Hijos. No. Diosa del Sol de Arimna. Bueno, es que el nombre es tan largo. Es el problema. Bueno, el ejército de la Diosa del Sol de Arimna. Esto es muy curioso, ¿no? Que justamente los hititas tengan una diosa solar, no un dios solar. Eso recuerda un poco a los japoneses, ¿no? Recuerdan los japoneses que tienen a Amaterasu Omikami, que es una diosa solar también. Vamos a sacar arqueros. Solamente uno porque tengo poco dinero. Sí, no me da de hecho para nada más. De hecho no debería porque no tenemos desgaste. Mierda. No puedo construir, chicos. Toca aguantarse un poco. Vale, seguimos. Miren quién está aquí. No sé si se ve, espero que sí. Vale, atacaremos entonces Sipasla. Ahí. Esta campaña es mucho más dinámica, ¿no? Más dinámica que la egipcia, porque en la egipcia teníamos que estar un poco en grandes dificultades. En muchas grandes dificultades. Dice que aquel que esté arriba me escuche y honre mi memoria cuando caigan en este campo de batalla bañado con sangre de mis ancestros de las altas tierras de Asiria. Soldado de Tita Anónimo. Cari se encomienda a los dioses de Hati, ¿no? A la diosa del sol de Arimna. La tormenta. Ateshub o Tarubna. Veamos. Por cierto, por ahí en el canal hay un video donde expliqué los dioses hititas. Si quieren saber más de hititas, pueden ver eso, ¿no? Sí, el gato imperial quiere participar en la batalla. Bien. Yo creo que va a tener que poner una mesa por aquí cerca para que él se ponga. Porque claro, aquí me reduce un poco la movilidad. Cabrón. Bien. Vamos a colocar los carros en el flanco. Tenemos un ejército 100% mercenario, chicos. La única unidad que no es mercenaria es la unidad del propio general. Bien, desplegamos esto por aquí en una línea. Y avanzamos con todo. Agresivamente. Con música de Rome 1. Dice hola gato del imperio, ¿cómo le va? ¿Qué pasa por su cabeza? No sé, pero él tiene ideas. Él tiene ideas golpistas e ideas imperiales. Se le nota en su mirada, tiene una mirada profunda.
Solamente le hacen falta unos lentes negros y ahí quedaría ya como gato imperial. Vale, vamos a por acá. Mumi, ¿qué dice? La egipcia es infumable. No, no, que va, que va. Ayer jugamos la egipcia y la egipcia va muy bien, chicos. En cualquier momento hago un episodio o dos de la campaña egipcia. Porque la campaña egipcia va de puta madre. Solamente les voy a decir una cosa, chicos. No se encariñen mucho con estas campañas, ¿vale? No se encariñen demasiado. No porque las vaya a dejar por mi propia voluntad, porque no me gusten. Sino porque se van a venir cositas. Vale, ataquemos ahí. Y mandamos la línea de infantería a avanzar. El mapa está un poco complicado, como pueden ver. Vale, vamos a avanzar. Vamos con las tropas. Me encanta esa unidad, por cierto. Esta de aquí. Está tremenda. ¿Qué pasó? ¿Tenemos ya combate? Casi, ya casi. Vamos, con cuidado. Sí, la campaña egipcia ha mejorado muchísimo con la actualización de los mods que pusieron. Que yo, por cierto, dije que los iba a compartir y no los he compartido porque lo olvidé completamente. Mira, mira, dejaron aquello desprotegido. Vamos a por ellos. Ahí vienen los carros. Preciosos los carros, ¿ah? Súper épicos. Y un sonido característico. Me voy a chocar. Bien. Destruimos ya la unidad de proyectiles. Vamos a por la siguiente. Arqueros, disparen aquí. Bien. Destruimos esa unidad. Vamos a dar media vuelta. Con los carros para arriba. Vamos, vamos. Por aquí. Una buena carga hacia esta posición. Y va con jabalinas. Es de cositas que huele a algo que me podría decir al privado. No, yo no digo nada al privado. Vamos allá. Perfecto. Destruye la fuerza de Arzawa. Así que tomaremos la ciudad. Bien, que no haya fuego, amigo. Victoria, ¿no? Sí, victoria. Victoria sin más. El reskin es brutal con la música del Troy, mejora mucho. Sí, aquí hay música del Troya y música también del Rome 1. Y tengo entendido que también hay de la Tila, del Medieval, bueno, de todos los Total War menos del Shogun y del Three Kingdoms. Sangre y bronce, el color de la guerra hitita. Sí, efectivamente. Chicos, la edad del bronce era una edad muy dinámica en guerra y en comercio. Hay mucho desconocimiento de la edad del bronce. Hay gente que piensa que las cosas cuando son muy antiguas es como que fueran míticas, ¿no? Pero no, no son míticas. Hay documentos. Hay testimonios. Se puede investigar. La mayoría en inglés, ¿no? Pero no es tan difícil, no es tan complicado como pudiera parecer. De hecho, puedes aprender más de los hititas de lo que puedes aprender de los romanos en proporción. ¿Por qué? Porque de los hititas, como hay menos información y como está toda condensada, entonces puedes aprenderte rápidamente las cosas. Realmente es que yo no le he dedicado más tiempo porque, bueno, me falta tiempo para tantas cosas que estoy haciendo. Y porque, bueno, justamente todo lo que yo he investigado de los hititas va enfocado al Total War Faraón, que es el Imperio Nuevo Hitita. Y estamos aquí en el Imperio Medio. Así que, bueno, vamos a ocupar entonces si pásala y tenemos ya ahí más autoridad. Esta campaña es como que la fácil, ¿no? La campaña de los hititas. Es la campaña fácil de todos. Bien, vamos a romper este acuerdo. ¿Para qué comerciar si puedes tenerlo directamente bajo tu control? Ahí va Greco traidor, ¿no? Vamos a pasar turno. Momento.
Este aquí hay que darle una habilidad. Vamos a ponerle comandante también. ¿Cómo se llama este ejército? Por cierto, las águilas of Rundas. No sé qué coño es Rundas. Vamos a ponerle... del dios de la tormenta. Ahí está. Y pasaremos turno. Ojo, cuidado con la... con el dinero, ¿no? Que falta. Estar juntas se me hace la guerra. Mira, qué bueno. Eso me sirve, pero me han puteado. Bueno, perderemos una ciudad. No pasa nada. No pasa nada con perder una ciudad. Yo puse esto así porque, miren, quería mostrarles bien. ¿Dónde está el imperial? Pero bueno, seguimos. Sin más distracciones. Para que no le diga el prefecto, no debería hacer cositas. Era tan dinámica que uno hoy te podían vender un bulto de grano a muy buen precio. Mañana te podían vender a ti. Sí, te podían vender a ti exactamente a muy buen precio. En algún otro lugar lejano. Donde comerciaran con esclavos a cantidades, ¿no? Bien, vamos a de vuelta hacia Hattusa. Tenemos problemas, chicos. Nos tiene un poquito aquí cogidos por los juegos. Y no alcanzo a llegar a Tumna. Bueno, avanzamos allí. Ellos probablemente por estar en peligro quizás hagan algo. El tema es que no tengo dinero, ¿no? Estoy reventadísimo. A ver, no hay manera de moverse rápido. No, en este juego, en este modo han quitado el avance rápido. Coloquemos los impuestos al máximo para por lo menos no perder todo el dinero que tenemos. Y seguimos. Mala idea. Tú dices, podría ser, ¿ah? La ciudad de Micenas es impresionante para ser hecha con la ayuda del bronce. Pues sí, efectivamente la hicieron con bronce. No la hicieron con platillos voladores ni con cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque la gente de esta época tenía devoción por sus reyes. Y también porque era una cosmovisión muy diferente a la nuestra, ¿no? Entonces, por mucho que tuvieran medios que aparentemente no dan para tanto, pues sí que lo hacían. Sí que lo hacían. Sin ayuda externa y sin civilizaciones perdidas, ni atlantes, ni tonterías, ¿no? Tienen que tener la mente en lo histórico, chicos, ¿vale? Porque a veces por esos planteamientos, ¿no? De que es muy increíble, es muy imposible, ¿no? Para el hombre hacer esto, ¿cómo hicieron eso con esas herramientas? Tal, por ahí se empieza a meter el gusanillo de la subnormalidad. Y de la estupidez infinita que tienen algunos que básicamente no directamente desestiman al ser humano y desestiman las civilizaciones antiguas que, bueno, que claramente hicieron cosas increíbles. Veamos. Veamos si hay un clima bueno. Coño, con niebla. Bueno, será una batalla oscura. Una batalla oscura, oscura. Hubiese quedado como estaba antes. No fuera tan oscura. Veamos. Me imagino que quizás hay penalización de alcance. Podría ser, ¿ah? Vamos a colocarnos por aquí delante. Ahí está. Vamos a desplegarnos por acá con las jabalinas. Una buena línea de lanceros. Los carros por aquí, grupo número uno. Y tendríamos espadachines. Que vamos a colocarlos en un flanco. Grupo número 2. 3. Y 4. Y esto que pueda replegarse. Y le vamos a meter un candado además para que mantenga más o menos el cuadro que tenemos. Claro que esas teorías desagradan e insultan a esa legendaria. No, y al ser humano en sí mismo, ¿no? Porque básicamente es como que somos incompetentes, que tenemos que recibir ayuda del espacio, cosas así. Vale, avanzamos. Esta batalla va en etapas. El enemigo tiene una unidad, pero van a llegar refuerzos. Hay que estar muy atentos para saber por dónde van a aparecer dichos refuerzos. Esto del clima, así como lo ven y del momento del día, es del mod de Kelly, ¿vale? Es de Lepona y todo esto.
los mods gráficos que están recomendados en el canal, que ya sean, por ejemplo, en la lista de mods del Total War Rome 2 con el Divieta Impera, ahí ya están, ¿vale? Si tienen dudas al respecto de los mods gráficos, pueden consultar ese material que ya está puesto. Otra cosa que nos va a afectar acá es el tema de los árboles. Eso afecta el movimiento de los carros. Como pueden ver, reduce la velocidad un 75%. Por tanto, también hay que tomar en cuenta por dónde vamos a movernos. Tenemos ya en vista al enemigo, pero solamente faltaría identificar dónde van a estar los refuerzos de él. En vista de que es un general de infantería, se me ocurre avanzar más rápido con mis unidades de infantería pesada y con los carros, ya que los carros tienen velocidad y demás, y el resto de fuerzas vamos a moverlas más despacio en esa misma dirección, pero más despacio para que lleguen descansados, ¿no? Entonces vamos a tratar de capturar al enemigo cuanto antes. Infravalorando el intelecto de las civilizaciones pasadas, así es. El problema es idea de su normalidad es alimentada por cierta cosa profana del mundo moderno que sugirieron algunos en cierto lugar del mundo y que continuará hasta el día de hoy. No sé a qué cosa te refieres, es muy eufemístico tu manera de explicarlo, pero sí, efectivamente son ideas nefastas que se han promovido ampliamente, ¿no? Por ejemplo, en History Channel aparece un tarado hablando de extraterrestres y de civilizaciones antiguas. Y el problema es que hay mucha gente que ve esa mierda y cree esa tontería, ¿no? Bien, vamos a avanzar para allá. Perdimos otra vez de vista al ejército enemigo. Mal asunto. Y ya vimos el otro, el refuerzo. Ya sabemos por dónde viene. Ok, hay que dar media vuelta. Media vuelta así. Perfecto. Ataquemos por aquí. En el Troy, si los carros se meten a los árboles. Sí, así es. Aquí también pierden velocidad. Vamos a lanzarles jabalina a estos cabrones. Ahí estamos, ya atacándoles. Y tenemos ya el ejército enemigo en vista. Me pilló la unidad, así que hay que moverse. Vamos con la infantería pesada. La idea mía es tratar de destruir al general enemigo antes. Quedó pillado un carro allí. Quiero destruirle antes de que llegue el otro ejército y tratar de contener al otro ejército con mi ejército. Y van a llegar más refuerzos de esa misma dirección. Atacamos por aquí. Vamos a separar los carros, porque con los carros podemos atacar los proyectiles enemigos. Bien, vamos a disparar. Nos interesa sobre todo que tenemos la altura. Eso me beneficia muchísimo. Unidades de lanceros que vengan, avancen hacia esa dirección. Ataquemos ahí. Ojo, cuidado que se replieguen todos si es preciso. Velocidad para disparar. Claramente ha afectado la visibilidad del campo de batalla. La niebla tal cual está. Ataquemos su retaguardia. Ahí, muy bien. Ataquemos su retaguardia. Mira, esta es infantería Luca. Más adelante esta gente va a ser identificada como pueblos del mar, chicos. Tenemos Lucas allí. Bien. Vamos, vamos, por allá. Contra los proyectiles. Esto que dispara ahí. Me pregunto si podríamos disparar flechas incendiarias. Sí, podemos. Vamos. Cuidado con los carros que pierden velocidad. Tratemos de alejarlos un poco. General enemigo de apuro está rodeado. Efectivamente disparamos proyectiles incendiarios, pero no marcan demasiada diferencia. Proyectil normal entonces, hacia retaguardia del enemigo. A ver si es posible. Vamos, a por ellos. Si así fuera lo de los aliens, quizás el mundo esté... No, eso es imposible.
Uno como persona culta e inteligente, chicos, no tiene que descartar la existencia de otras formas de vida, ¿vale? Pero lo que sí descartamos radicalmente es que hayan tenido alguna interferencia en las civilizaciones pasadas. Al punto de hacerles cosas, ¿no? Arquitectura y demás. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia 100% fidedigna de que efectivamente las cosas que tenemos del mundo antiguo las hicieron seres humanos como nosotros. Va, avanzamos por acá. Atacamos ahí. Ya anulamos la capacidad de proyectiles que tenían ellos. Y lo tenemos ahora rodeados. Solamente faltaría derrotar al general enemigo para terminar de rodearlas en los otros puntos. O acabar con las tropas de proyectiles que tienen por aquí. Volvió la música de Medieval 2. Bien, seguimos presionando. Esto que venga para acá. Son honderos. Por cierto, ¿qué pasó con un carro? Creo que perdí el carro al general, no me digas esa vaina. Sí, yo creo que perdí el carro al general, no lo veo por ninguna parte. Disparemos ahí. Y esa unidad que es combate cuerpo a cuerpo, vale, esto está disponible ya. Un combate que no se puede ver casi, ¿eh? Están luchando como en la madrugada, algo así, como a las 5 de la mañana. Bien. Letrix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, avanzamos. La diosa del sol de Aribna está con nosotros. Atacamos ahí. Vamos. Eso, muy bien. Rodeamos al otro general. Esto por acá, moviéndose. Los carros que están haciendo ya acabaron con aquella unidad. Perfecto, vamos a por las otras tropas. Apenas se ven las cosas, chicos. Bueno, y si quito el rechada, igualmente se va a ver poco. Bueno, se ve mejor sin rechada de noche. De noche o con poca visibilidad. Madrugada. Bien. Bueno, seguimos. Ataquemos su retaguardia por aquí. Veamos ese combate. Tenemos allí una unidad de guardia del palacio. Mi infantería es mucho más débil que la de ellos, pero como lo rodeamos y se ejecutó bien el maniobra, pues victoria. Victoria heroica. ¿Cuántos enemigos eran? 3.959 y los derrotamos con 2.671. Dice, saliendo del tema, en la guerra de Troya, París secuestró a Helena a punta de bronce para mantener a Menelao tranquilo y que solo se limitaría a pedir un rescate y no frustrar los intereses de Troya. Bueno, eso... esa es una interpretación, ¿vale? Es una interpretación. Una interpretación del mito. Acuérdense que lo de Troya es un mito, chicos. Bueno, perdimos a un general. Mira, parece una cinemática con una ánfora griega totalmente fuera de este tiempo. Coño, no me digas que murió Telepinu. Parece que sí. Parece que sí. Ninguno de los nombres que aparecen por aquí me dice algo. A ver, familia real. Hantili, vamos a poner a Hantili. Coño, sí, palmó este el bueno de Telepinu. Qué pena. Se me murió el rey igual que en aquella otra. Bueno, pero vamos a ver el lado positivo, chicos. El lado positivo es que estamos haciendo vainas que no son históricas. O sea, nos vinimos para acá al otro lado de la península anatólica donde no... se supone que no deberíamos estar. Veamos, ¿qué ha pasado? Aquí está, Telepinu murió. Y quedó esta señora sin marido.
Instaparilla se llama. Este es Jusilla. Jusilla es el rey legítimo. Y fue el que usurpó el buen Telepinú. Golpista. A ver, vamos a... Es que no conviene que esta mujer se case, ¿ah? ¿Eh? O sea, sí, pero no. Casemos a este hombre. A Jantili. Y a Lugamna viene a ser como el regente, ¿no? Sí, el rey ahora mismo. Líder de familia y rey. Y tenemos acá a los seguidores de Kurunta. Vale, va todo bien por allí. Tenemos edictos. Estos edictos recuerden que son hacer culto a ciertos dioses y tal. Y nos da luego un beneficio. Y hay poquísimo dinero. A ver, ¿qué se puede hacer? Quitemos una unidad de carros quizás y con eso... Sí, ahí tenemos ya todo listo. A Jantili tenemos que mejorarlo. Para que se ponga en marcha el siguiente turno. A ver. Nos hace la guerra Noxus. Fíjate cómo se está preparando todo para tener conflicto en el Egeo. Y eso puede ser un conflicto que dure muchos turnos, muchos años. Arjuntasa quiere la paz. Ya, pero ocupa territorio mío, así que... Imposible darle la paz. Mira, rebeldes. Serán rebeldes urritas o algo así. Cuasi cananeos, ¿no? Sirio cananeos, por ahí estaría la cosa. Entre medio. A ver, parece que los generales deberían ser infantería porque los carros son peligrosos. Sí, claro, es que la infantería rendiría mucho más. Sería mucho más difícil de derrotar, pero es que los reyes y los generales de esta época utilizaban eso, utilizaban carros. Código legal. Leva, ¿no? Tasa de leva para la guerra. O distribuir tierra. Aumenta el alimento, pero jode el orden público. Todo jode el orden público, ¿eh? Redistribución de la tierra. Veamos. Esta fuerza que ataca entonces la ciudad que está al sur. Purushanda. Ahí está. Y podemos tomarla ahora y quitar a los mercenarios. Podría ser una buena idea. Porque ya con la guarnición podríamos contener cualquier intento enemigo de arrebatarnos el territorio. ¿Te dan cuenta que la campaña egipcia es más interesante precisamente por el hecho de que es un poco más dinámica que esto? Ahí está. Vamos a quitarnos todas estas unidades. Que nos consumen un dineral. Y estaremos ingresando 1800 por turno. Levas superiores. Y vamos a investigarnos distribución palacial. Aumenta crecimiento. Sí, me interesa. Perfecto. Entonces esta fuerza ahora hay que recuperarla. Y fíjate que ya podríamos sacar algunas unidades distintas. Vamos a juntar las que tenemos. De tal manera que nos podemos recuperar más rápido incluso si cabe. Quitamos esos mercenarios. Podría ser porque también son costosos, ¿no? Comparativamente sí, porque ahora en 280... Vamos a cambiar al general. No, no hay ningún general disponible. Bueno, vamos a sacar a esta señora, ¿será? La casamos. Y ahí tendremos a alguien disponible. Armasugi. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque justamente estos carros están desgastados y yo tengo que ir a la acción pronto. Entonces vamos a reemplazarlo por uno de ellos. Aquí está, familia real. Perfecto. Reclutemos leva anatólica. Y pasamos turno, pero hay que colocar un edicto porque tenemos región completada. Tenemos festivales que nos da 4 alimento y 4 orden público. Tenemos appoint scripts. No sé qué es appoints. Sé que es algo de puntos, pero no sé muy bien qué onda. Y tenemos rey dios, decreto del rey dios, ¿no? Influencia cultural y más 10 de lealtad. Eso me interesa porque acuérdense que lo que escogí antes me va a dar más orden público y nos va a perjudicar la lealtad. Pasamos turno. Sí, te entiendo perfectamente. Pero es que tienes que tener carros, querido. Tienes que tener carros porque los carros eran lo que usaban en la época. Guerra total en el Mediterráneo. Una guerra mundial en una proporción de su mundo. Sí, efectivamente. Viene a ser algo así. Casi.
¿Sabes qué campaña debe ser muy interesante con este mod? La campaña de los asirios. Porque Asiria debe ser una cosita así chiquitita. Y tiene que enfrentarse nada más y nada menos. Nada más y nada menos que a los Mitanni. Mira, nos ataca por acá un ejército que tiene una estatua de Baal. Ah, otro resolver. Eso porque tengo los impuestos a saco, chicos. Hay que mejorarlo pronto. Vale, que estés muy bien, Rorito. Vamos aquí a tener directo también en otro canal muy pronto. Este es un capítulo un poquito corto porque como empecé tan tarde, era básicamente para que no faltara el contenido en ambos canales. Aunque había hecho un short hoy que había tenido buenas visitas, tenía que hacer directo. Saben que a mí me gusta hacer directo a diario si es posible. Entonces sí o sí teníamos que venir por acá. ¿Vamos a acabar primero con la rebelión o no? Dejemos que prospere. Dejemos que prospere para luego reventarla. Y vamos a mover esta fuerza hacia Hattusa. Aquí colocamos el ídolo, que nos va a dar de paso más dinero. Y aquí reclutaremos más unidades de lanceros y de arqueros. Pasamos turno. Tengo una unidad de mercenarios carros, así que tengo que también tratar de deshacerme de eso, porque son unidades que nos consumen muchísimo, muchísimos recursos. Bien. Otra vez la rebelión. Sí, vale, esto es lo que acabamos de conquistar hace poco. Y vienen los del norte. Hay que tener cuidado con esa facción. Capaz que ataca a esta gente porque son rebeldes, ¿no? Y quiera quedarse con esa ciudad. Es posible. Los casca. Saquemos lanceros hititas. Lanceros hititas. Acabemos con esta fuerza. O me aguanto. Quitemos los carros. Quitemos esos carros porque consumen demasiado. Ya más adelante podremos sacar algunos carros propios. O si se requiere, sacamos otros carros mercenarios. Y vamos a colocarnos, quitarnos quizás arqueros. O sea, honderos. Y nos metemos una unidad más de arqueros. Ah, pero toma dos turnos. No podemos porque estamos reclutando por allá. Bueno, un poco cagada eso. Ya se acabemos con la rebelión de cuanto antes. Mejor ahora los reventamos. A ver, 82. 82% de probabilidad. ¿Sabe información que no sabemos del faraón? Pronto, pronto sabrán cosas, chicos. Bien. Vamos a movernos hacia Sipasla. Hacia Sipasla por ahí. Y aquí estamos reclutando. No puedo reclutar más. Estamos limitados con la capacidad de reclutamiento. A ver, familia real, este hombre también. Vamos a ponerlo aquí como unidad de infantería. Ya que este va a ser como una especie de bueno, es el rey, creo. No, general, antilegal. Este es el heredero, si no me equivoco. Unidades de arqueros para que den apoyo a la guarnición en caso de que nos ataquen o algo. Fíjate que en el mod han metido diseños así como fortaleza. Y tienen un estilo totalmente diferente a lo que se ven típicamente en Rome 2. Veamos, con Noxos quizás la paz. No se puede. Con Arzawa, con Ceja y con Micenas. No se puede con nadie la paz. Trianda. Trianda. Ok, estos también son como micénicos. Seguramente van a hacer la guerra también. Tiene pinta de que todas las facciones egeas te hacen la guerra. Como que poco a poco todas te van atacando. A ver, ¿qué otra cosa dicen por acá? La guerra de Troya en su faceta casi histórica. En su faceta casi histórica es una ciudad que básicamente se enfrentan los egeos, porque la ciudad controlaba las rutas marítimas comerciales que conectaban el Egeo con el Ponto. Veamos, transformamos esto. Y continuamos. Ahí está, conseguimos algo de dinero a partir del despojo. Nace un niño. Y avanzamos hacia Sipasla, pero poco, ¿no? No del todo. Ya que quiero seguir recuperando fuerzas allí. A ver, arqueros. Y una más de lanceros. O jabalina. Podría ser jabalina también para tener un poco de variedad.
en vista que tendremos una unidad de carros allí que va a ir de apoyo. Y pronto tendremos 300 más de ingresos gracias a ese edificio. ¿Qué pasó por acá? Tenemos bandidaje, no, pero sí desorden público. No puedo sacar a ninguna gente. Espía, sacerdote y campeón. Son las opciones que nos da el juego. Subir los impuestos ahora para recaudar un poco más. Y el siguiente. Fíjense que la campaña comenzó muy fácil, pero ahora mismo se está descomponiendo un poco, ¿ah? O sea, te da la sensación de seguridad, pero te van apareciendo enemigos, se te va revelando la gente. O sea que apurarse y hacer guerras, como hice yo, quizás no es lo más recomendable. Quizás lo más recomendable es ser un poco más paciente, porque la guerra tarde o temprano va a llegar y te van a atacar de todas partes. O al menos, en su mayoría, te atacan desde Occidente. Un poco porque ilustra, ¿no? Justamente toda esa dinámica en la que se vio envuelto el Imperio Medio Hitita y el Imperio Nuevo. De conflictos con los Lucas, conflictos con Arzaguá, conflictos con la liga esta que se armó en Occidente. Y bueno, una unidad nos ataca, gran vaina. Otra resolvemos. Y noten ustedes cómo hay un poco constante de conflicto, ¿no? A pesar de que, claro, yo evidentemente he puesto los impuestos altos. Pero noto que hay una predisposición a la rebelión. Incluso más que en Egipto, porque en Egipto también pusimos los impuestos altos ayer varias veces. En ese director algo que hicimos. Y no parecía dar tantos problemas como ahora mismo está dando acá. A ver, coloquemos esto otra vez como estaba. Eso es porque tenemos que apoyarnos para conseguir orden público o sacrificar orden público para conseguir lealtad de diferentes facciones. Facciones políticas no dentro de lo que es el mismo reino. Bien, vamos a reclutarnos entonces ahora una unidad más de lanceros. Un par de lanceros y una más de jabalina. Y hay que estar muy atento porque hay un ejército grande por acá que seguramente va a tratar de atacarnos por el norte. Entonces voy a fortificarme mejor. Nos fortificamos. Muy tentado a sacar carros, pero no. Vamos a fortificarnos y ya. Y eso que Troya fue destruida más de 7 veces por su ubicación geográfica según el resto arqueológico. Sí, efectivamente, pero también hay terremotos. O sea, no todo fue por acción del hombre. Nos enfocamos en la infantería. Muy bien. Y el ejército que se encuentra desde el norte. Creo que ya podría avanzar hasta aquí, ¿no? Y atacar. Probemos. Sí, efectivamente puede atacar. Pero el enemigo es potente. Es muy potente. Vamos. Sí, vamos de una. Va a estar interesante esta batalla. Espero que el clima nos acompañe para que se vea bello todo y podamos ver las unidades en detalle. El sistema de gobierno hitita debe dar apertura a esa constante inestabilidad. Así es. Así es. Y el rey tenía que reafirmarse en el poder. Y si el rey la cagaba con derrotas, se le rebelaba gente. Entonces... vemos que es una sociedad muy sofisticada, pero que su forma de llevar a cabo el gobierno tiene grietas. Y esas grietas constantemente hacen que se filtre conflictos regionales. Conflictos en provincias. Conflictos subsidiarios también. Bien, vamos a la batalla, chicos. Los refuerzos van a llegar por acá, entonces nosotros vamos a atacar desde el otro lado. Para dividir la fuerza enemiga. Vamos a colocarnos por aquí. Déjenme sacar un cojín acá que me está molestando. Y ahí lo saqué, perfecto. Colocamos los lanceros. Como el gato se fue ya de aquí, entonces puedo estar un poco más cómodo. Bien, tenemos proyectil y tenemos una unidad de lanceros por acá. 2, 1, 3, 4, 5, esto para acá, 4. Ok. Vamos a avanzar por acá. A ver, proyectil delante, eso.
Ahí. Our reinforcements have arrived. Proyectil delante acá también. Vamos. Llegan refuerzos, eso es muy bueno. Tratemos de atraer al enemigo. Coño, salió esto aquí muy mal. Esto que ataque por aquí. Atacamos esa posición. Traemos todo de vuelta, o sea, todo lo que viene de nuevo. Así. Para acá. Retirarse, retirarse, retirarse. Retirarse, retirarse. Bien. Ataquemos ahí. Ok, perfecto. Vienen más carros, sí. ¿Qué tal se escucha el juego, chicos? ¿Lo sienten bien o lo sienten muy bajo? Cuéntame por si tengo que hacer alguna corrección. Bien. Aquí la idea sería tratar de reventar la unidad de proyectiles enemigos antes de que puedan intentar hacer algo. Vale, estamos limpiando el lugar. Es un poco similar al sistema hecho por Carlomagno, demasiada independencia. Sí, sí, demasiada independencia. Es un dominio un tanto de barro, ¿no? En ese sentido. Coño, me pillaron el carro, joder. No me di cuenta de ese detalle. A ver si logramos sacarlo antes de que sea tarde. Porque perdí algunas cosas, no perdí proyectil, no. Pero es tan relevante. Otra vez con música medieval. Paramos ahí. Hay un gran cuello de botella por acá. Vamos. Bien, bien, bien. Los carros moviéndose. Bien. Esto que ataca esta posición. Correcto. Ataquemos su retaguardia. Creo que dejé el carro otra vez desprotegido. Está un poco complicado movernos por el terreno. Me da esa sensación que es el terreno que fastidia un poco allí. Vamos. Esto por aquí dando media vuelta hacia arriba. Proyectiles también. Ok, aquí ya ganamos. Avanzamos. Proyectiles que vayan a acribillar a esa unidad del general. Y tratamos de embolsar a las tropas de proyectiles para que no puedan hacer mucho. Los carros que vayan para allá también. Mira cómo viene acá el enemigo. Con el escudo ese que recuerda un poco al Eneas, ¿no? Del Total War Troya. Pero bueno, enfocaremos los proyectiles en ellos precisamente. Esto que se retire. Los carros que hayan por allá. Esto por aquí. Hay que rodearles. Y esta unidad que dispare hacia la retaguardia enemiga. Igual hay una unidad de lanceros. Hay dos unidades de lanceros. Vale, para retaguardia enemiga. Ataquemos su posición más extrema. Ahí va, muy bien. Vamos para allá primero para acomodarnos. Y luego damos media vuelta hacia aquí. Bien. Los carros que sigan su avance contra los proyectiles enemigos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Mondongo? Tremendo tribuno se lanzó. ¿Cómo así? Bien. Victoria por acá.
Atacamos esta posición. Y esto que vaya para adelante. Perfecto. Seguimos en la persecución de las tropas de proyectiles, que es lo único que está resistiendo ahora. Deberíamos mandar unidades de combate cuerpo a cuerpo también para allá. ¿Hay alguna unidad de hacha? Esta, por ejemplo. Y las tropas de proyectiles que den media vuelta porque están haciendo mucho fuego, amigo. Y como ustedes saben, eso es algo que no conviene, porque luego no sabemos si tocará utilizar este ejército muy pronto. Yo creo que sí tocará usarlo muy pronto, porque había uno de Arzawa que venía en camino. Ah, vale, vale, es... sí, tribunos. Vale, vamos. Y los otros hititas le preguntan, ¿qué es eso? ¿Estás loco? Vamos. Me encanta el diseño de las puntas de lanza así de bronce. Porque es algo que se hizo de cero, ¿no? Recuerden que el juego tiene lanzas, pero son de hierro, no de bronce. Vale, se están rindiendo ya todos. Conquistamos el lugar, perfecto. Sí, claramente la campaña hitita es fácil, chicos. A pesar de que se te lía, ¿no? Te atacan por varios lugares. Pero... no sé, fíjate que en ninguna batalla hemos tenido, digamos, algún tipo de descalabro importante. Pero lo que sí les voy a recomendar es lo siguiente: tienen que ser muy agresivos. Tanto con la hitita como con la egipcia. Sobre todo la hitita ahora, porque no tenemos infantería de muy buena calidad. Tenemos infantería que resuelve, ¿vale? Resuelve batallas. Pero no es decisiva en sí misma. Carecemos por completo de una infantería que podamos confiar en ella al 100%. Entonces tenemos que ser agresivos para por lo menos poder golpear antes al enemigo. Mientras antes golpeas al enemigo, mejor resultado vas a tener a largo plazo. Y por supuesto vas a conseguir victoria en el campo de batalla. Bien, conseguimos victoria por acá. Vamos a recuperarnos. Vamos a poner aquí comandante y tocaría luego luchar contra este gran ejército que está por aquí, que es muy similar a todo lo que hemos visto ya, tanto en el ejército hitita como en las otras fuerzas enemigas que hemos derrotado. Por aquí lo que deberíamos hacer en caso de alguna intromisión enemiga sería quizás tener más proyectil, podría ser, porque se supone que aquí ya tenemos una guarnición. Tenemos guardia de palacio, milicia de palacio, lancero, milicia de lanceros y unidades de honderos. O sea, tenemos aquí bastante, bastante proyectil. Y podríamos aumentarlo incluso más. Este queda 250. Asentamiento mercantil. Perfecto. Y fíjense, en poquito tiempo hicimos más de lo que realmente hizo Telepinu en la historia, ¿no? Porque Telepinu, bueno, el rey real, el rey de esta época, es un rey... bah, tiene su importancia, pero todavía no llega a ser tan imperial los hititas. Los hititas comienzan a ser realmente imperiales con su Piliuluma primero, ¿vale? Recuerden ustedes, eso es el Imperio Nuevo, ahí está el Imperio Nuevo hitita. Recuerden esto, chicos, para Total War Pharaon tendremos a su Piliuluma segundo. Y su Piliuluma segundo tiene un estado de guerra civil, ¿vale? De conflicto interno. Porque ya es el último rey de los hititas. Entonces eso es para que tengan también aquí la percepción histórica del tiempo que hay entre uno y otro contenido. Así que bueno, muchísimas gracias, lo vamos a dejar por acá, porque quiero hacer directo también en otro canal, directo de Warhammer. Así que los espero por allá en Grecorromano Gameplays. Nos vemos más adelante. Que los dioses estén con todos ustedes. Y recuerden que no sé si esto va a continuar campaña edita aquí. Probablemente más adelante la retomamos, porque solamente fueron como unas primeras impresiones de cómo es la campaña, de cómo funciona, y una pequeña introducción histórica para que sepan la diferencia entre el Age of Bronze y el Total War Pharaon, que dentro de muy poco tendremos más información. Así que, lo dicho, nos vemos en la próxima.